Mansur, guarda las cañas de pescar. A la orden, capitán. Torque, Salem, enrollen las cuerdas. A la orden, capitán. ¿Y Ubaid? ¡Hacemos todo el trabajo! ¡Esperen! ¿Ah? ¿Mm? ¡Miren! Esto fue una verdadera ganga. Compré uno y me regalaron otro costal de cacahuates. ¡Ay! Ubaid, ¿qué no entendiste que nos vamos de viaje de pesca? ¿Para qué necesitamos todos esos cacahuates? No, nunca se sabe. Podrían ser útiles. Está bien, Ubaid. Vamos, chicos, traigan esas bolsas. A estribor 3 grados. Las mejores zonas de pesca se encuentran por ahí, en el Mar de Ópalo. ¿El Mar de Ópalo? Nunca he oído hablar de él. El Mar de Ópalo está lleno de misterios. Dicen que hay una isla olvidada llena de enormes bestias. Es una tierra con seres gigantes. Eso es solo una leyenda, ¿no es verdad? Claro, porque no es un lugar real. ¿No es real? ¿Cómo estás tan seguro de eso, Salem? Espera, ¿tú has estado ahí? Bueno, prefiero evitar esas enormes bestias, Ubaid. Salem tiene razón. La historia es solo una vieja leyenda de marineros, pero el Mar de Ópalo está lleno de peces gigantes. Es perfecto para ir a pescar. ¡Vamos! ¡Vamos por esos peces! ¡Sí! ¡Vamos por esos peces! ¡Cuidado, pececitos! ¡Aquí vamos! ¿Mm? ¿Nubes? ¿Lluvia? Esto es muy extraño. ¿Ah? ¿Quién apagó las luces? ¡Guarden las cañas! Continuaremos cuando esta niebla se despeje. Voy a tratar de que salgamos de este lugar. ¿Qué está pasando, abuelo? No estoy seguro, mi brújula. ¡Qué raro! Ay, no, parece que la radio también está... ¡Eso es! ¡Es una tormenta eléctrica! Eso puede ocurrir en la niebla. Es solo una nube que vuela muy bajo. Y los rayos afectaron todos nuestros aparatos electrónicos. ¡Así es! No se preocupen, chicos. Muy pronto pasaremos la tormenta. Al menos llegamos a esta playa de arena. Podría haber sido mucho peor. Es cierto. Al menos no fueron rocas. Vamos a inspeccionar los daños. Un timón doblado. Tendremos que arreglarlo. ¿Podemos hacerlo? Claro. Tengo herramientas, pero me llevará tiempo. ¿Por qué no van a pescar algo para comer? Mientras yo arreglaré este desastre. Suena bien. Mansur, ayúdame con las herramientas. Muy bien, revisemos esto. Me muero de hambre. Espero que pesquemos algo pronto. ¡Tengo uno! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ay, es enorme! ¡Miren qué grande! ¡Nunca había visto un pez tan grande! ¡Ay! ¡No! ¡No puedo sostenerlo! ¡Ah! ¡Como la historia de tu abuelo! ¿Qué? ¿La isla de los seres gigantes? ¿Estaremos en ella? Dijo que era una vieja leyenda de marineros, ¿no es así? Ubaid tenía razón. Tenemos que escondernos. ¡Vamos! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Cuidado! ¿Ah? ¡Vamos! ¡Aléjate! ¡Oh! 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 ¡Ese fue un golpe directo! ¡Rápido! ¡Dale otro! ¡Empujen! ¡Ay! Shh.
Ahora estamos a salvo. No, tal vez no. ¿Qué comen los animales en este lugar? No me importa, mientras no seamos nosotros. Tenemos que bajar. Parece que ese bicho era solamente el aperitivo. Y al parecer somos el plato principal. ¡Lo sabía! ¡Espera! En realidad creo que es amigable. ¡Mansur! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Es seguro! ¡Miren! ¡Aléjate de mí! ¡Abuelo! ¡Mansur! Creo que el grande es el papá. ¡Hay que detenerlo o va a hacer pedazos el bote! ¡Tengo cacahuates! ¡Escuché que a los monos les gustan! ¡Abajo! ¡Abajo, ahora! ¡Ahora, a casa! ¡Creo que está funcionando! ¡Sosténganse bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Todo en esta isla nos quiere comer o qué les pasa? ¡Tenemos que ayudar a Junior! ¡Rápido, pásenme una caña! ¡Mansur, no tenemos tiempo para pescar! ¡Le enseñaré a ese pájaro a cerrar el pico! ¡Ja! Puede que no hayamos pescado nada, pero atrapamos un pájaro gigante. ¿Podemos irnos a casa antes de que nos ataque un cangrejo gigante? Sí, vamos. Bueno, no podemos ir a ninguna parte con ese timón doblado. Y lo peor es que perdí mi martillo en la montaña. Probemos esto, abuelo. ¡Ay, no logramos moverlo! ¿Y ahora qué? ¡Eso fue perfecto! ¡Hora de ir a casa! Un segundo. Obaid, trae los cacahuates. ¡Hasta luego! Abuelo, mira. Es la niebla. Tenemos que entrar en ella para volver a casa. Así es. Tomen sus cañas, muchachos. Ya estamos donde los peces son del tamaño adecuado para pescarlos y comerlos. Y no al revés. ¡Hurra!